¿Qué pasa familia? Hoy estamos aquí con otras novedades de febrero, tanto de Amazon Prime, Netflix, HBO Max y Disney Plus. Está es interesante que a vosotros os gusta. ¿eh? Por cierto, decidme si se escucha bien. Ah, y una novedad, mientras va entrando la gente, que veáis, mira, mira, mira lo que tengo aquí. Mira, 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 mira. mira. Así que estamos más, 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 esto más íntimo, menos íntimo. ¿eh? Tenemos aquí unos foquitos más nuevos. Eh, que podemos mover eh, y lo ponemos ya al gusto del consumidor. Ya no, yo no sé qué más podemos traer. Pero, eh, novedades y novedades y novedades. Veis aquí, eh, lo podemos bajar sin que irme diciendo que os gusta más. Yo lo voy a dejar así. Y si os gusta un poquito más íntimo, ya que vamos a ser pocas personas, pues vamos, lo, lo, lo bajo. Lo que vosotros me digáis, lo que vosotros me digáis, porque esto ya es al gusto del consumidor. Nosotros estamos trayendo muchas novedades técnicas y algún día traeremos un ordenador bueno para que sea todo, todo mejor. No sé, no sé qué diréis vosotros. Así que nada, vamos a ir comenzando, poquito a poco, que sepáis que hay muchas novedades, que febrero va cargadito de cosas, sobre todo cargadito de cosas en, en la plataforma HBO más, que la, la verdad, la plataforma se puede decir que es nefasta. Nefasta porque una tele Samsung ni siquiera va. Pero después la tele, eh, después la, el contenido que viene y que trae, es bueno, no, no nos podemos quejar. De hecho, una de las novedades que os trae en el, en el directo pasado de, de novedades de HBO Max, que es la del pacificador, está va siendo bastante buena, está siendo bastante buena y espero que, que os guste. Pero bueno, sí os digo, que antes tenéis que ver el Escuadrón Suicida, la de James Gunn, ¿eh? porque nada más empezáis ya os después lean de todo lo que ocurre en esa película. Así que nada, pues miramos ir comenzando la primera serie que tenemos, que es, yo lo considero una serie familiar. ¿Eh? Sobre todo para los niños que le gustan los superhéroes, y, y además eh, en vasos trata sobre un niño que con poderes. Eh, que la, de hecho, solo la primer, el título de la primera temporada se llama Como entrenar a un superhéroe, eh, aunque el título en inglés es Rising Ricon, porque ese apellido se dice, se llama Rico Esa la podéis ver en Netflix, se estrena. El 1 de febrero, es decir, sí, pasa mañana, y la verdad que está bien, es decir, es una serie para ver en familia, para eso los niños que puedan ver y poder disfrutar unos padres y sus hijos menores de edad, así más, bueno, menores de edad, más bien tirando a, de 5 o 10 años, así, porque es un poquito infantiloide. ¿eh? Un niño eh, que pierde su, que ha perdido su padre y que tiene su, su empieza a tener poder. ¿eh? Aquí ya Alejandra portándonos en sus comentarios. El niño más pedante no puede ser, hombre, es pedante. Yo creo que el doblaje, la verdad, que hombre, el padre del niño, para que lo sepáis, eh, que sale en la primera temporada a ratito eh, Michael B. Jordan, es decir, el Killmonger de, de De este de Black Panther. Eh, y, y la verdad, hombre, no está mal. Es sí, es entretenidita, pero es familiar, es familiar. ¿no? Es, sí, esto es lo que diríamos una serie típico familiar, que no sabes qué ver con tus hijos y, y podéis verla en familia. Eh, voy, a, eh, voy a ir poniendo el trailer. Es la segunda temporada, es decir, sí, que la primera tuvo su, su repercusión y tuvo su éxito. Y aunque yo sé que Alejandra, por ejemplo, el personaje que le gusta es la de la amiga del niño. Que, que tiene una enfermedad pero que la tía la hace y es genial tiene un humor muy sarcástico que algunos deberían de aprender en esta vida o que o si no que vayan al psicólogo si no entienden el humor así que nada os voy a ir poniendo el primer tile ¿eh? que sepáis que voy a poner una versión un poquito más rápida porque el tema del copyright y, y eso y que no tengáis problema el primero vamos a ver vamos a ver vamos a ir compartiendo 20. Eh, pantalla y aquí lo tenemos cómo se ve bien aquí estamos pues bien vamos a empezar me tenés que decir si, si se escucha eh? si cuando esto porque yo en principio si lo escucho no sé vosotros la nunca eh, esto Fruto prácticamente la eh, eh, el que nos está hablando eh, en la voz de, del que le ha amido la madre eh, no despelemos más amigo de la madre y te está diciendo que la energía, porque todo esto va basado en una energía, es que tampoco os quiero desvelar la primera temporada ¿eh? por si no la habéis visto la segunda, eh, pero va todo sobre temas de energía y esa ¿Algo ¿Mm? eh, aquí parece que algo está ocurriendo porque se suponía que había eh, al malo medio eh, para ellos había fallecido que, eh, que todo el mundo sabe que no eh, y aquí estamos el malo, el Dion, el niño. Eh, y lo que se pretende, pues claro, es cargarse al niño. Cargarse al niño. Eh, porque el malo quiere vencer. Eh. Están muy claros aquí los perfiles del bueno y el malo. Y, y eso. Aquí está, el niño. Puedo. La madre del niño. Y, y eso. Es fuerte, más fuerte que ah, aquí tenemos a. Vamos a darle un poquito para atrás. Vamos a darle un poquito de menos obesidad en este caso. Eh, porque ahí tenemos al que yo creo que ya va a ser el rollete de la madre. El rollete eh, tenemos aquí. Eh, este que vas a entrenar a, a Dilo. O a Dion, no a Dion. Eh, el, el rollete de la madre. Muy bien, Luisa María. Eh, se escucha. Gracias por tu aportación y por decirme que se escucha bien. Eh, que es importante. Es importante que después ya, ya tuve un directo en el que no se escuchaba nada. Entonces tenemos aquí a Dilo entrenando con, con este hombre. Eh, y aquí, bueno, el malo diciéndonos que el ejército es, está creciendo y que van a por él. Van a ir a por no. ellos. Corren. Y, y, claro, ¿vale? y, y Dion, si es verdad que no es, es el típico personal es superhéroe, está, como veis, un poquito fuera de forma. ¿eh? Con lo cual, hombre, está bien, ¿eh? porque así los niños no se tienen que obsesionar con con el estado físico de cada, per de cada persona y está en ideal, que, que tiene no que estar uno contento hago con, con cada uno. ¿Eh? Aquí pues, estamos el malo, parece que va a haber mucha pelea con el malo. ¿Eh? Y aquí está Dio. un poco con sus poderes, ¿vale? ¿Eh? Racing Dio. ¿Eh? Educar a un superhéroe eh, según la traducción que le han querido dar al aunque esto... La traducción que la han querido dar. ¿vale? Eh, esta sería, ya sabéis, el 1 de febrero en Netflix tenéis esta para familia. Esto sí si que lo digo, es para familia. ¿no? Es eh, sí, decir, eh, todas esas familias que tengan niños de 10 añitos y todo. Aquí nos están diciendo que deberían de hacer una serie de Esperanza, Esperanza que es la amiga. Eh, y la verdad, hombre, está, está bien, un spin-off de esa niña y de el, todos los problemas que, que tiene con su enfermedad y. Y eso, y llamar el buen sentido del humor que tiene, ¿eh? una cantidad cañera. Y eso, esto lo tenemos el 1 de febrero en Netflix, recordad, en Netflix, toda la plataforma, y es para, el, ya sabéis, para los padres y familias que tienen eso, unos niños, ahora que no sabe, ¿qué le ponemos dibujitos? Pues vamos a empezar a ponerle cositas al niño un poquito más de mayores. ¿Eh? y le podéis poner esto, de decir, para niños ya de 5 o 6 años yo creo que va fácil y 10 y, y yo creo que les gustará, gustará porque intentan también dar valores en, en esta serie ¿Vale? la segunda novedad que os traigo es la, una de las películas que en México ha puesto como candidata a los Oscars, no sabemos si acaba saliendo seleccionada, pero es una película, se estrenará también el 1 de febrero en Netflix y se llama Noche de Fuego, ¿vale? Para que lo sepáis, en la película me mexicana y es la que ha llevado el México a la a su como candidata a los Oscars. sin que ya de por sí, pues se, pre se presume que es buena. ¿eh? Oye, por cierto, los que estáis aquí viendo dice cómo se ve. Eh, con estas lucecitas nuevas, que no, no tengo ni la luz de arriba ni nada, solo son dos foquitos, ya los, algunos que me hayáis visto, yo les mando algunas fotitos de cómo estaba esto montado, para que lo sepas No sé si se ve se ve bien, o preferís la otra, la luz más cálida. ¿Eh? Entonces, ahora os voy a poner aquí el eh, el tráiler de, de esto. Vamos a, ver, vamos a parar ¿Mm? y, y vamos a dar un poquito. De velocidad. Y aquí vamos ¿eh? ¿Vale? Vale, pues aquí tenemos la noche de fuego. ¿eh? Que aquí la, el trailer en inglés creo que se llama Prayer for the Stolen. ¿Eh? Y, y nada, ¿eh? esto es una... Es un pueblo ubicado en la Sierra de México. Esto es un drama no hay que olvidarlo. Eh, que tres jóvenes toman la, las casas de los que se han huido. Y vamos, esto tiene pinta de dramón grande. Mm, vamos a dar un poquito por aquí. Esta parte no nos interesa. Vemos mucha naturaleza. Vemos a la niña. No se eh, mueva Los tres niños. Uy, 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 uy. Cuidado, Alejandra, cuidado. Eh, vamos a darle para adelante. Eh, Man, habla mi papá. Eh. No aquí bueno. Vamos a dar un poquito, pues, si no. Eh, si ya de por lento será por, por lenta, lenta de por sí la película, el DL ya está yendo lento. Vamos ¿Mm? a dar un poquito. Vale, en México. La noche Montaña. se en una casa, se llevaron una muchacha. ¿Eh? qué traer los labios pintados? Es un dramón, es un dramón. Todos sabemos que ha sido un año difícil. ¿Mm? Son las nomás difíciles. Eh, con las madres. Tres, tres de repente se vaya. Y van secuestrando a, a, a la gente. Claro, y, y lo vamos a ver desde la, desde la visión de los niños. No, pues, no tengo pues no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que mandar a traerla. A ver. ¡Quítamelo! Vamos, esto es un dramón como todo el mundo sabe. Y la verdad que, hombre, pues... ¿eh? Seguramente sea muy buena película. ¿eh? No para gente que le guste alerta roja y esas cosas, porque... ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Para gustos los colores, no aquí el título en inglés y nada, está una recomendación en Netflix y que ya sepáis el 1 de febrero. Es decir, nada el martes. Ya tenéis esto en Netflix y, y lo podéis disfrutar. La podéis disfrutar. ¿eh? Y, y eso. o no sé. Aquí me dicen que se que se ve bien. Se ve bien. Dice hombre, tú has sido la portadora de, de esto de estos foquitos. Mm, la verdad que está bastante bien. Vale, eh, es que después me decís que no sabéis, que no sabéis que ver y eso no sabéis que ver. Mm. Entonces, pues yo os traigo recomendaciones. Después podéis ver este directo. Lo podéis ver. Incluso podéis ver la descripción que os dejo. Cuando qué tipo de, de recomendaciones y hombre, y, y después veis el vídeo, incluso veis. pues A ver, me parece bien, no me parece bien. Mm. Y eso, la siguiente, la siguiente, ya un, vamos a cambiar un poquito de ritmo. El escuadrón suicida, el escuadrón suicida de James Gunn, que todos sabéis no tuvo mucho éxito y no creo que sea muy buena. A diferencia de, por ejemplo, el pacificador, que está bastante bien, pero claro, es que hay que comparar series, películas, uno se espera otro tipo de cosas. Y, y eso, tenemos el escuadrón suicida también el 1 de febrero en HBO Max, es decir, HBO Max ha cogido DC y. Y se está dedicando, pues, a, a poner todo el contenido. Y ya, pues, le tocaba al Escuadrón Suicida porque lo que no tenía sentido es que estuviese la serie del pacificado que ocurre después del Escuadrón Suicida. Y encima te, te fastidien, como me ha pasado a mí. Y, eh, y ahora ya la ponen en la plataforma. El Escuadrón Suicida 2. No, no sé exactamente si es do, se puede considerar 2. Pero bueno. Es lo que... Eh, en la siguiente vamos a ver el trailer esto yo algunos seguramente ya han visto ya este trailer eh, en el que nos aparece Will Smith eh, el personaje principal básicamente viene a ser Idris Elba y, y, y vamos a ver también eh, esta esta película un poco más 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 cana, diríamos más callana o más OS el eh, diseño hacen chistes mucho más ese, mucho más es mucho más distinta. Pero sí es verdad que, según tengo entendido, no es buena. No es buena y la verdad es que creo que no. Vale, Aquí vamos a yendo a Idris Elba Esta decisión mm -hmm. fue mandar a Superman a la UCI con una bala de cristonita. No pienso huirme sus putas ¿Eh? Aquí está Idris Elba que estaba en la cárcel porque lo que me ha dicho Amanda Waller de que le disparó a Superman con una con esta de criptonita. Siendo es? que está ahí con su hija. Eh, le dirán que se tiene que unir al escuadrón Sicida y se acabará uniendo al escuadrón Sicida, de hecho. A ver. No tomaría unas medidas tan extremas si no fuera porque esta visión es tan sumamente importante. Eh. Eh, otra vez como un reinicio de venga escuadrón Sicida, hay que empezar. Y aquí pues ya vamos a ir viendo los personajes. Eh, espérate, vamos a darle para atrás. Vamos a ir viendo aquí. Eh, tenemos al Licu Inseguro y aquí este es de los Boomerang. Este no me acuerdo bien, ¿eh? eh pero bueno aquí hay alguno. aquí por ejemplo no sale todavía el pacificador Cada miembro eh. el equipo ha sido elegido por sus habilidades totalmente únicas ahí sale el pacificador el chat, aquí tenemos Harley ¿Mm? que seguramente sea de lo mejor con su, tarde, tenía que ser su esto es un perro un perro de qué raza dirías que es eh, aquí y nada estarán diciendo todo. Que es un oh, madre mía. Eh, la verdad que eh, que, lo que esto es básicamente serán chistes y chistes so OS y aparte pues en medio estará la historia. Eh, estará la historia y... ¿Es un número, ¿no? ¿Mm? Y aquí tenemos el que se supone que los controla. No es una... ¿No ¿vale? Es una ¿Mm? inofensiva. Bueno, inofensiva no, se o sea, ¿Mm? Y naciendo chistes. Eh, mucha violencia. Eh, de la mente de... De James Gunn, que es el, ya sabéis, todo el de los Guardianes de la Galaxia, pero aquí ha querido darle o darle todo lo que no puede hacer en Guardianes de la Galaxia por sede de Disney, o aquí lo, se explaya. Se explayará. La visión. ¿Ve? Además que te lo promocionan como es. Destruir eso. Todo ¿Mm? del proyecto. Estrella de mar. ¿Alguna pregunta? Este es el pacificador, que es el que tiene la serie en HBO. ¿Vale? Y aquí puedo ir a una prueba. ¿no? ¿alguna pensión? Un chiste fácil. ¿sabes? No. No. A ¿Vale? Muy bien. Al lío. Ahí eh, estaba el pensador, ¿no? No se llama el pensador, pero vamos. El, todos los que hayáis visto la serie de de Flash, sabéis quién es. Igual eh, que el Shark. Eh, y. y... ¡Héroe! ¡Ah! El y nada nada más que ahí aquí podemos ver ya sabéis vamos yo la veré porque así me entero de qué es lo que pasa exactamente con lo del pacificador Pero bueno ya me ha dejado un poquito más la serie ahí y aquí pues, mira, vamos a ver un chiste de charco no libre el canal ahí que nada está la tenéis ya sabéis el 1 de febrero la podéis tener Aquí nos están diciendo que Juan Diego Boto es el malo. Entiendo que ya lo habrás visto. ¿Eh? Y, y esta película me despierta las mismas sensaciones que las últimas de Torrente como Mosquito. Pues puede ser, puede ser. No sé, la verdad que la verdad que no sé cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿sabes? Pero bueno, sí. Tampoco creo que sea. Yo creo que el Torrente es mucho más asqueroso. Más quito puede dar. Y, y bueno, eso, lo de Juan Diego Botó, pues, esto me lo estáis poleando porque yo no he visto todavía la película. Entonces, hombre, supongo, supongo, si tú dices que Juan Diego Botó será el malo. Y, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que, a ver, que se vea. Eh, pero vamos, yo creo que no es tanto el malo. Habrá otra cosita por ahí. Eh, Juan Diego, y sé que. Es que el problema es que me ha poleado el, el, el esto. Eh, la, la serie, pero bueno, creo que muere gente que no tendría que morir y, y estos protagonistas en sí así que nada, vamos a ver eh, la siguiente eh, la siguiente serie ya se la adelanté el otro ayer tanto a mi hermana como a más gente eh, es la serie biopic de Pamela Anderson y Tommy eh, el, el que en el que se que la estrenan las el 2 de febrero, o sea, eh, la estrenan en, en Disney Plus. Básicamente serán Star, seguramente. Y eh, dice, me están diciendo muy mal que no la haya visto. Eh, aún, ¿Cómo la voy a ver? Si sí, fue casi en pleno confinamiento. Eh, y aparte no merece la pena, no merece la pena esta película. Tiene muy malas críticas. Eh, había mejores películas en el cine. Mm. Eh, pero vamos, que lo que estaba diciendo, tenemos en Disney Plus. El, 20, el 2 de febrero tenemos la nueva película, la nueva serie que va sobre Pamela Anderson y Tommy y el vídeo de que le pillaron a Pamela Anderson y a Tommy haciendo el acto sexual. Vale, para que lo sepáis. Dice: Hola, Águeda. <laughs> eh, fíjate, fíjate, va a quedar muy bien. Suscríbete si no estás suscrito al canal. <laughs> ¿Eh? Y, y darle al like, darle al like a, al directo, Águeda. Esto es muy importante. ¿Eh? Y si quieres aportar algo, tú escribes en el chat, aquí prácticamente estamos en familia. Aquí un poquita gente me echa cuenta, ¿eh? para que lo sepa. Pues bueno, tenéis que sepáis que tenéis de la... Y de, de, de Tommy Lisito, sí, aquí mi hermana apostillando el, el, el apellido. ¿eh? y Pero bueno, que sepáis que tenemos la la serie de Pamela y Tommy, eh, sí, es decir, esto es para mayores, porque trata sobre que le han robado el, eh, el vídeo del acto sexual de ellos dos y que además se hizo famoso, esto es muy famoso para pa los viejecitos como, como mi hermana yo y todos los de la Quinta, pues eso fue famoso, mm, eh, una, que fue una película porno, básicamente, eh, y aquí van, han hecho una serie sobre eso, es eh, más bien una miniserie, una miniserie, ¿vale? Para que lo sepáis. Que, y se estrena el, el 2, he dicho, de, el 2 de febrero. ¿Vale? Es decir, dentro del miércoles, ¿no? Creo que es el 2 de febrero. Que parece que cuando suele hacer los estrenos aquí nuestro amigo Disney Plus. ¿eh? Le, va, le va a hacer competencia con el libro de Boba Fé. No sé si van al mismo público. <laughs> pero bueno aquí tenemos vamos a darle un poquito para adelante, a ver si empieza eh, bueno y aquí tenemos que hay unos, es. eh, a ver. Eh. estos son los ladrones bueno los, los que hacen el, con cerrojen eh, haciendo un, de uno de los ladrones que roban a pamela y a tom a Tommy, y claro y descubren que tienen ahí una, un vídeo y descubren que en el vídeo hay cositas que no son que no son de las cosas. Todos los que no estéis aquí, como a lo mejor Agueda no lo sabe, pero Pamela Anderson era de los vigilantes de la Playa, una actriz muy famosa, muy famoso y Tommy, que era cantante, no eso mi hermano, sabe mejor, ¿eh? pero era su novio. Aquí tenemos a Sebastián Stan como Tommy Lee. ¿Mm? Sebastián Stan, que lo conoceréis por la serie de Preacher, y eh, también sale en Los Vengadores como el, pa el padre, ¿no? El padre de alguien era, creo. ¿eh? Pues sale muy. A ah, no. Perdona, el padre. Me va a matar Alejandra. El, el, este hombre. El. el no, pero H, no. Este, el soldado inverno Me va a matar. Avanza. El John Hill. Espera. Aquí, aquí lo que estamos viendo es el robo. Vale. Y aquí, pues, vemos a Pamela Anderson. Pamela Anderson con sus buenas dos. Dos. dos pelotillas. El soldado de invierno sabe ha me agarro, claro, claro. Que esta me he confundido con otro el soldado de invierno eh, y me he confundido, me he confundido sí, sí, el soldado de invierno, Sebastián está eh, y aquí hace de malo y aquí no, no, no se le ve tantos músculos a ver si no va a poder ser la nueva temporada no, del soldado de invierno no, Pamela, Anderson. ¿Eh? Pamela Anderson aquí haciendo rodaje y bueno, y aquí está con Tommy eh, y hace, aquí te están contando ellos más o menos en el trailer eh, que están viendo el vídeo diciendo esa es Pamela Anderson, ese es Tommy uh, ¿sabes? y lo que están viendo es el vídeo Sí, ya en pase, hay una especie de soborno. Están y bueno, ¿ves? es como si estuviéramos viendo algo que no deberíamos ver. Y por eso es tan borroso. Sí. Claro, eh, esto es como se dice, ¿cómo se le llama a este género? Este género aquí que hay. No me acuerdo, no me acuerdo de género, pero bueno. Eh, entre la materia y. ¿Se el, estiliza, el, se hiciera público. Claro, y el vídeo se hizo público. ¿no? Eh, aquí tenemos a Lily Jane, eh, caracterizada como Pamela Anderson. ¿Eh? A Sebastián está como Tommy Lee. ¿Eh? Esta no sé de qué personaje. Es ahora mismo no sé quién es. No sé qué personaje. Es. La actriz me suena un montón. Ahora mismo no, no caigo en cual era. ¿Eh? Y bueno, y aquí tenemos a, a, los, a los actores. Y va sobre eso, básicamente. ¿Eh? Esa cinta sigue rotando. segundo. ¿Qué pasa? Mira, la recuperaremos. Eh, claro, se la recuperarán. Una cosa que ya estaba. Pública, ya os digo yo que no la recuperaba. Claro ¿eh? ese... Y aquí, pues, bueno, se hizo tú... muy, muy, muy famoso. La verdad, que la caracterización de todo está muy bien hecha. ¿Eh? Aquí se ve perfectamente lo de el vídeo. Pamela es el vídeo. ¿Eh? Y, y bueno, y la gente, pues, se hizo viral, se hizo viral en aquella época. de si sí, esto era una época. Eh, ya tenéis 2 de febrero y lo podéis ver en Disney Plus. Es curioso que sea Disney, precisamente en esa plataforma. Pero bueno, es en. Eh, en, en esto, en, en, la, en la parte de estar Así que los padres tengan cuidado y que le den a la, la parte parental. ¿Vale? Es una miniserie. Es una miniserie. No sé exactamente cuántos capítulos será. Ya haré mi crítica, pero es una miniserie. ¿Vale? No es una película. Es eh, sí, entiendo que tendrá sus seis capitulitos, ¿sí? ¿Vale? Tampoco puede dar a mucho. Un, que seguramente empiece la serie con su... con su... Eh, con su esto, la, con el acto sexual y por qué le empezaron a grabar esas cosas. ¿eh? Porque estos dos eran dos locos. Y después pues ya empezará el, el, el chantaje, el robo y todo lo que va pasando después. ¿Vale? Eh, dice batería de una banda de radio de metal el líder de la banda pues ya sabéis ese era Tommy Lee eh, sendero, dice Alejandra me está contestando el que debería ser el, por, eh, el portador del escudo debería ser el portador del escudo al portador del escudo ahí está el correcto que ha dado el escudo de Capitán América y no esto y ya me está diciendo Alejandra ya no eres persona bienvenida en su casa bueno qué le vamos a hacer ¿Eh? tendremos que recompensarte de una manera Mira que yo me portó bien y, y, y aprovecho todos los focos y todo, pero bueno, vamos a hacer eh, bueno. Vamos a seguir con la siguiente. La siguiente es una serie de ciencia ficción. La segunda temporada la podéis ver en HBO Max y empieza el 4 de febrero. La segunda temporada y es eh, eh, A ver mi inglés, eh, Raised eh, by Wolf o, o Criados por Lobos. ¿vale? Criados por lobo eh, en español es una serie de ciencia ficción de HBO Max en la que para que sepáis la primera temporada lo, eh, no los voy a desvelar del todo, pero es, es el hace de, es de Ridley Scott la produce. Yo al principio creía que iba que iba era como una especie de precuela o algo de, de Alien, de la serie Alien y es básicamente de, de distópica, de esta de futurística en la que un eh, unos robots viajan a un planeta para cuidar de, 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 para criar a unos niños. Crían a unos niños humanos y eso, son, eso es básicamente el, el inicio de la, de la serie. Y claro, pues van sucediendo cosas, los niños van sucediendo, eh, muriéndonos, muriendo, hay distintos, y empiezan a, empezar a aparecer como aliens. Los robots son muy típicos eh, sobre todo el tema de la sangre y son muy parecidos a los robots que había en las películas de Alien. Y, y eso, ahora os pongo el trailer. Los, los personajes, el personaje, uno de los eh, personajes más reclamos era este hombre que hacía de, de Ragnar Lothbrok ¿no? Los ¿no? Ragnar en, el, en la serie vikingo. Y, y ya veréis, sí, es de ciencia ficción. Si os gusta la ciencia ficción, eh, está bien. Si sí, es verdad que es algo lenta al principio, ¿eh? pero está muy bien, está muy bien realizada. Y, y eso, ya ahora os voy a poner el tráiler. Vamos a ver. Está yendo aquí. Entonces, para que lo sepáis más o menos, ellos estaban en una parte del planeta y ya la segunda temporada irán a la otra parte del planeta. ¿Vale? Para que lo, os vayáis siendo una idea hay más humanos y eso y los robots no quieren que los niños los niños que tienen pues se contaminen con los otros humanos porque al final los humanos destrozan la se puede decir que destrozan la la tierra y eso pero bueno es más o menos lo que yo recuerdo sin sí, de la primera temporada ¿eh? en HBO Max, original aquí tenemos a al robot madre que llegó a la otra parte del planeta. Dale, ahí hemos visto poner el Scott, Ridley Scott. Scott. Esta es la otra parte, este es otro de los robots. Aquí tenemos al a, al que os he dicho, al actor principal de la serie Vikingo, eh, sobre todo a la primera parte. Y este es el otro el robo, que ahora mismo no sé cómo es el nombre. Y en el segundo capítulo, eh, aquí tenemos nave, aquí ya vemos humano. Vale. Es que prácticamente en la primera temporada no tienen contacto con los humanos, con pocos humanos, de la serie visionaria, aquí dándole el ¿Sería? tema. ¿Sí? 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 Claro, y es básicamente lo que pasa cuando se unen, van a la otra parte del planeta que sí tiene eh, vegetación, a diferencia de lo que ocurre en la primera temporada, en la que prácticamente eso era eh, un desierto. Eh, era un desierto. Este es el niño protagonista que básicamente. Sido criado este es el niño que se está haciendo llamado mayor 7 eh, que ha sido creado por solo por robot vale para que lo sepáis mm. y aquí está el personaje de, de este hombre que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama pero que se empieza por ver un poquito loco aquí está el otro eh, se llaman en eh, los robots se llaman madre y padre vale este es padre mm. y aquí pues iremos descubriendo nuevas cosas Nos vamos a, aquí un tío con máscara rara no sabemos exactamente por qué, ¿eh? ¿Vale? Y, y, y los robots, claro. Es una de las cosas que pasa en la primera temporada es que dicen que los robots no tienen sentimiento. Y ella puede empezar a tener sentimientos. Eh, claro, es cosas que no están en su programación. Eh, aquí está este hombre que se vuelve totalmente loco. Que por cierto, parece que está más delgado en esta temporada. Eh, y aquí, pues bueno, vamos viendo cositas que habrán salido. No quiero poner mucho porque después ya sabéis que el copyright da muchas cosas. Pero bueno, es básicamente muy, muy alien, muy alien, muy estilo alien. Ya sabéis, el noveno pasajero e incluso con bicho. Aquí lo que pasa es que creo que no, no pone, no han puesto todavía nada de alien, pero seguro habrá esto. Pero lo que parece que se van a focalizar mucho es según el trailer en sus relaciones con, con los humanos. Hay más robots, hay de todo. La verdad que está muy bien y parece que esta temporada va a tener un poquito de más ritmo. La, la, ya, ya sabéis que la primera temporada no tenía mucho ritmo, ¿vale? <laughs> mm -hmm. Y ya está, ¿Eh? Rise by Wolf, ¿eh? la segunda temporada y la tenéis el 4 de febrero. Es eh, sí, decir, ya, prácticamente la, esta semana, ¿no? Que será el viernes, ¿no? Eh, para que lo sepáis. Y, y vamos, esto es, a mí me gustó. Eh, para los que no se el y os guste la ciencia ficción y un poquito de... De, de sangre, un poquito, no tanta, aunque hay algunas escenas que sí. Que pone aquí eh, de los directos imprescindibles del mega. Yo te traigo siempre información, Emilio. Yo te traigo siempre información. Que después no sabes qué ver, saber qué ver y no ver. <laughs> no, en principio os pongo casi todas las la series. Sí, hay algunas que no las he visto, con lo cual no puedo decir. Las que sí os pongo segunda temporada, ya las he visto. Y puedo decir si, si están bien o no están bien. <laughs> Aquí, esto es un cameo, ¿no? ¿De ¿Qué opina de comentar de Georgina? Hombre, que todo el fan de Cristiano debería de verlo. Mejor no que no hablemos de esto, a ver si me van a censurar el canal, que voy a decir algo inapropiado. Pero bueno, Georgina, lo que no me entiendo, la realidad no lo entiendo. No lo entiendo. Yo creo que el documental de Georgina se podría decir La Casa de Gucci 2. <laughs> la segunda parte. <laughs> pero sin asesinato. Y nada, es decir, yo no, no, no entiendo, no entiendo muy bien a quién se le ocurrió hacer un documental sobre Georgina Rodríguez en, en Netflix. No sé. Yo creo que se lo habrá pagado Cristiano, no lo entiendo muy bien. Eh, porque si fuese de Cristiano, pues lo puedo entender, pero de Georgina, no sé. No sé, ni que fuese, no sé, ni que él la hubiese recogido en. El, en el desierto, ¿sí? no sé, la verdad es que me parece un poquito raro, pero bueno, la gente cuando tienen dinero dice: ¿Ha visto medio capítulo? No se lo digas a nadie. Bueno, pues ya lo está diciendo aquí a la gente que vea esto. No sé cómo se te ocurre ver eso, no lo sé. Estoy sorprendiendo. A lo mejor aprendías técnicas de ligoteo, yo ¿sí? sé. No sé, la verdad me parece, no hombre. Si fuese el deporte cristiano, pues yo puedo entender, porque cristiano al fin y al cabo es una estrella del deporte y quieras o no, es como si fuera el documental de Michael Jordan, el tío ha ganado un montón de cosas, pero hacerlo sobre Georgina Rodríguez. Eh, si ya de, el de Rosito estaba un poquito <laughs> eh, eh, fuera de, de lo normal, pero bueno, si fuese a lo mejor Telecinco, pues ent entendía a lo mejor documental, pero que lo haga Netflix, no sé, no sé, son cosas que nunca entenderemos. Y dice, no esperaba más, menos de Emilio, aquí tu mayor fan. Vale. Bien, pues vamos a continuar, vamos a dar un poquito de ritmo. Sí, esta serie no la ha visto, nueva serie de Amazon. Es que como Amazon tiene poquitas cosas, pues más o menos traigo las novedades que trae Amazon en el mes. Y eh, estamos hablando de la serie que se estrena el 4 de febrero, igual que criados por Lobo, Rich, eh, Ratcher. Aquí me están diciendo, todavía están aquí peleándose, es muy malo, muy artificial, el de Seis Ramos comparado con este, es el padrino. <laughs> pues bueno, si tú lo dices, eh, yo no he visto ninguno de los dos y espero no verlos nunca, <laughs> a no ser que me, me paguen y haga pase la crítica. <laughs> Pero yo no, no soy muy de documentar y ya ese documentar eh, me costaría, me costaría verlo. Pues eso. La serie Reacher en Amazon Prime Video, ya sabéis todo que el de Jack Richard o como se diga, la verdad que mi eh, dice Emilio es multidisciplinada, conoce de todo, claro conoce de todo. ¿Eh? Dice, Emilio, si quieres hacerte, vale, te lo voy proponiendo, por si no lo has visto, quiero hacer un directo sobre Batman, eh, las películas de Batman, estoy intentando captar a otro tocayo mío. ¿Mm? por si quieres ver eh, y viéndote todas las películas de Batman la a final de mes de, de, de febrero eh, eh, y nada es decir bueno vamos a seguir con Richard la de Jack Richard la, la que es la novela escrita por Lee Child eh, y esta vez la trama va sobre que Jack Richard eh, que, eh, le, le imputan un asesinato y entonces pues, tendrá que, que ir contra ese asesinato es decir o sea, eh, limpiar su nombre. Aquí el actor, para que lo sepáis, es el que sale de, en, en la serie Titanic. Que por cierto, ya intento porque ya eh, ha fallecido este actor en, el, en esa serie eh, y que hacía de halcón. Eh, del, el tío este, de, para que lo sepáis, está súper petado, con lo cual se espera mucha acción. Mucha acción. Está el tío más cuadrado que, que Diego Carlos del Sevilla. Y la verdad. Está bastante bien. Eh, es buen, no es mal actor. Yo lo he visto y la verdad que eh, el tío incluso canta. Que ya da hasta asco. El tío canta. Este hombre, que sepáis, eh, como lo eh, lo sepáis, canta y canta bien. Eh, vamos, es un tío 360. Y además está petadísimo. ¿Eh? Eh, tenéis retirado de ejército. Estrella de bronce. Eh, tenemos aquí, vamos, esta es típica serie de, de man Por, bueno, lo, lo, como el Jack Richard, sí. ¿Sí? Lo, lo encarcela, ¿vale? Y ahora pues, seguramente se salga, ¿Ve? aquí, ¿eh? se cargue la... la, la ¿Sí? Me parece que va a tener un poquito de ritmo menos. Eh, va a ser un poquito mejor que, que, la, que las otras series que habían hecho de Jazz Richard. ¿eh? Aquí vemos... Su cuerpo esbelto, su shirtless, está petado, petado, y sí, no podemos decir que no. Sí, este está cuadrado. Uh -huh. Y aquí, pues vemos. Vale, 4 de febrero. ¿Eh? Aquí tendrá su más y su menos con sí, los, no. los del ¿Vale? Aquí, violencia, es decir, esto seguramente gente que le gusta alerta roja 100%. Yo creo que le encantará, pero vamos, que todo el que le guste la acción tiene buena, buena pinta. Tiene pinta más de que va a ser ¿Y eh, no? rápida. No. Y otra vez, el mismo personaje que ya conocí, que hizo Tom Cruise, y ahora protagonizada por otra, y le están dando una nueva oportunidad. Pelea, y pelea a tope. Richard, original decir, aquí hay, ¿vale? Y nada, es sí, decir, esto es lo que le gusta a la gente que le guste la acción. Eh, le va a encantar, le, sí, le va a encantar. Aquí me están diciendo... Emilio, eh, no. eh, eh. Sí, Emilio ya tiene la hoja de ser planificación de la pe de película por semana hecha. <laughs> por lo mejor, aparece parece ser Harry Potter todos los fines de semana hasta en, durante las navidades. Bien, la siguiente es una que he visto de HBO Max, eh, creo que es una película, no lo no tengo muy claro, o no, una serie, no, yo creo que es una serie, eh, va, eh, que la dirige Steven Soderbergh, Soderbergh o como se diga, Soderbergh, eh, el que ya sabe de Ocean 12, Ocean 11. y va sobre una trabajadora eh, que tiene agorofobia, con lo cual no quiere salir, pero... Eh, aparece ve un asesinato lo que sea y, lo, eh, y se llama la serie Kimi Kimi es como Alexa, ¿vale? Ahora lo, veré, lo veréis Bueno, tiene buena pinta He visto que tenía creo buenas críticas eh, Porque esto ya se habrá visto Y la podéis ver en HBO Max, ¿vale? Para que lo sepáis, HBO Max Y la, ah, que no he dicho la fecha, el 10 de febrero ¿eh? El 10 de febrero podéis ver Kimi ya te vamos preparando el vídeo. Kimi. Vamos a ver. Eh, aquí tenemos a Kimi corriendo, que todavía no lo estáis viendo. Pero bueno, vamos a darle aquí. ¿Mm? Vamos a compartir. Eh, estas las cosas de. No puede tener todo a la vez. Un ordenador no da para más. Eh, bueno, aquí tenemos a Kimi corriendo, pero aquí lo que me... ¿Qué pasa? Y ese, ve aquí. ¿Qué pasaría si cada respiración ve? Kimi y es Alexa, básicamente. Aquí estoy. ¿Qué hora es? Pues aquí va a haber de todo. ¿Eh? Aquí vemos. Estamos ya, ya corriendo. No sé si a ver, la agorofobia, no sé dónde la tendrá, si está corriendo. ¿Eh? ¿Se dedica a, trabajar, ¿eh? a ver, me ha escrito. No sé si es para decirme que esto va a <laughs> faltar. ¿Eh? No, por ahora no. ¿Eh? fueron grabados vio algo que se grabó sí si era un tema de que según el algoritmo descubierto que esa hotness y ella Stephen Steven Soberberg el director vale eh, y bueno, ella, según las transmisiones, eso pues descubre un asesinato. Descubre un asesinato. Eh, la veis, que como veis, ahí he descubierto que había un asesinato. Eh, y quizás y va sobre esa la trama. Vale, y ella está ahí agrofóbica en el que su sale Y va a ir descubriendo todo la verdad que tiene buena pinta ¿Mm? vale eh, aquí nuestro Kimi otra vez a ver si sale por aquí ¿Eh? de que lo escuchan le pueden escuchar a ella y la pueden Soy Krabi decir sí. la verdad que está bastante bien ¿Eh? la, ya sabéis que Soy Krabi es la, la nueva Catwoman la que sale en Animales Fantásticos, en Big Little Lies. La verdad que ella es la la buena actriz. ¿Sí? ¿Sí? Y eso ya aquí tenéis, pues vamos viendo. ¿eh? Y Kimmy, alguien está escuchando. I'm here. ¿Vale? El día de febrero. Para que lo sepáis. En HBO+. ¿Vale? Y bueno, y ya a continuación, otra vez en HBO+, porque HBO+, viene cargadita el 17 de febrero se, eh, se estrena Dune eh, en HBO, es decir, Dune, el peliculón de Villeneuve, eh, que es la primera parte y que todo el mundo habla muy bien. Yo no la pude ver cine, seguramente hubiese sido muy bien eh, verla en cine. En el que tenemos a Zendaya, a, a, este, a Oscar Isa, a Jesús a, a, eh, a un montón de elenco, un peliculón. Que todo el mundo dice que es un peliculón y poco más que decir que poneros bueno, el trailer que seguramente más de uno haya visto y que vaya a disfrutar. Es sí, decir, es que esto es un peliculón. Esto eh, creo que también salía Ana de Armas, pero bueno, Ana de Armas, desde que estuvo con Venga Fred, de pronto encontró muchas, muchas, eh, muchas. Sí, aquí tenemos Duna, Dune de las Dunas. A Zendaya, mm -hmm. nuestra mary jane el en spider-man o nuestra Rue en, en euforia yo no he visto la yo no he visto las películas antiguas la película antigua de Dune con lo cual no voy a poder deciros si esto pero todo el mundo habla muy bien aquí tenemos a Trax no, pero... es mira mm -hmm. esto al final Iba sobre una especie eh, de elegido, ¿no? O no, algo de eso. Claro, ya eso. En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. ¿Eh? Y Así aquí, en la moda, la escogías. Pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Uh -huh. Mírate, estás más fuerte. ¿En serio? No. Eh, aquí haciendo Jason va un poco de Denis Villeneuve, ¿vale? Director de Delis Benilev. Eh, aquí viendo cómo se entrena. Eh, eh, claro, es, eh, Oscar Isaac. Este hombre que ahora mismo no recuerdo, pero bueno. Thanos, <laughs> podemos decir que es Thanos. Estoy sorprendido. Su nombre original. Vamos, esto es un peliculón. Está eh, aquí tenemos a Idris Elba. Elba. Ven conmigo. ¿Eh? Vamos, esto. Madre, ¿es que no la vi en cine porque fue en plena salida casi de pandemia. No dio tiempo. Y había otras cosas. Entonces, esto sí que fue una de, una de las cosas que me hubiese gustado pero que finalmente no pude no pudimos ir a verla eh, por agenda ¿no? y por que, que ya época también ¿Apá? el duna eh, eh, y mucha arena eh, de las dunas vamos esta película esta película es un película eh, No. Eh, Sendaya aquí dándole besito y nada, para que lo sepáis, esta sí que tenéis que ver, sí o sí o sí, si no la habéis visto, en HBO Max el 17 de febrero. ¿Vale? La veis eh, y me contáis, me contáis si os gustado o no. Pero vamos, esto es un peliculón, un peliculón. No, aquí no, puede, aquí no puede venir gente diciendo no me gusta. Y el que lo venga, eh, que, se, que se compre un perrito piloto. ¿Vale? Bien, la siguiente. En Netflix, para que lo sepáis. En Netflix, el 18 de febrero, la última película de Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, con Penélope Cruz, como siempre. Porque este hombre ya nada más que se dedica a hacer con Penélope Cruz. Aunque creo que la última película de que ya tiene eh, firmada hace una con Kate Blanche, pero con Penélope Cruz, Madres Paralelas, dos madres que tienen a la misma vez unos niños. Eh, el, el, tienen están de parto y ya sabes esto es para gusto los colores hay gente que le gusta el Modova. el que le gusta el Modova, seguro que disfrutará esta película al que no le guste pues como todo esto es como es el nuestro Budial en español eh, con un marcado muy marcada eh, muy marcado su estilo y al final todas las películas de Almodóvar pues siempre son muy parecidas eh, en lo que es el estilo mm -hmm. Vale, y, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos penal perbrucados por tres. Vale, aquí tenemos la madre teniendo el parto. No es cuestión de si podemos permitirnos, es cuestión de que ya está aquí. Claro, sí, ya está embarazada. ¿Eh? Aitana, Sánchez Hijón, que es la otra madre. ¿Eh? Pues el niño, desde luego, no parecía de ninguno de los dos. ¿Eh? Que vale, es la más técnica, ¿eh? Yo me pues tú sales de tu padre. ¿Ves eso es lo que pasa? <laughs> sí, que no solo se los ha costado. Vale, entonces entiendo que es que si eres más de padre, los niños se han intercambiado, porque si no te se nada. nada. Estás ofreciendo que trabaje aquí. ¿Y qué tengo ¿Vale? que hacer? Pues cuidado. Y nada, todas las historias clásicas de, de Almodóvar. Eh... Cosa que tú eres demasiado fotográfica para, para, mm -hmm. para eso, ¿no? necesito trabajar. Los actores son todos de izquierdas. ¿Tú de qué eres? Yo soy la política. <laughs> Mi trabajo gustaría a todo el mundo. ¿Y tu hija dónde, ¿Dónde está? Aquí eh, arriéndose el chiste de que todos los actores son de izquierda en España y, y eso. Quiero ¿Eh? mucho bien. Ya la podéis cubrir en eso. ¿eh? ¿Vale? Pues ahí tenéis. La tenéis el 18 de febrero. vale El 18 de febrero tenéis Madres Paralelas de Pedro Almodóvar y lo que si os gusta. Bien, lo siguiente que tenemos, la serie de Amazon Prime Video que toda mujer debería de ver y todos o sea, y sus parejas también tendrían que verla porque es la, para mí la mejor serie de Amazon Prime, una comedia dramática llamada La señora Maisel, cuarta temporada, y, y ahí todo el mundo disfruta, disfruta la madre, disfruta el padre, disfruta todo el mundo. ¿Eh? solo con Berlelofi esa mujer y después los chistes que cuenta y los desastres que puede llegar a ser vamos a mí me encanta esta serie la descubrimos con Alejandro y yo y la verdad que la disfrutamos porque tiene de todo tiene de todo yo disfruto con el padre de ella que yo me río un montón con todas las cosas que hace y todo todo su esto esta sí pues, se podría decir que era una serie refrescante en esta época y eso, yo espero que os guste la, tercera, la cuarta temporada, con lo cual tengo un conocimiento. Cada temporada ha tenido distintos ambientes, ha estado muy bien. Unas ocurrieron en verano, otras no. Y llevamos dos años sin nueva temporada de esta serie debido al, a la pandemia. Aquí os traigo el tráiler de la última temporada de la señora Maisel. Y hombre, la verdad que yo a, todo, a toda persona... Que a que le guste la imagen. Yo se la recomendé hace poco a una amiga y le encantó la serie. Eh, eh, moría con lo, los outfits de, de esta persona, de, de, la, de la señora maisel eh, Está está Está, ahí, está eh, ambientada en los años 70, ¿no? ¿Será 70, 50? No me acuerdo. En el que ella se convierte. No, 70 será 70, 80. No, 80, no, 70 para ah, abajo. En, lo, eh, en la que ella se convierte en monologuista, ¿vale? Monologuista, una mujer de su casa y que se acaba convirtiendo en monologuista. ¿eh? Aquí podéis ver ya para empezar el office, el colorido, la serie está muy bien, muy bien, muy bien. ¿eh? Esta es la que, para que lo sepáis, la representante, la que la lleva, están haciendo todo el rato bromas. ¿eh? Vale, aquí habrá un chiste o algo eh, y aquí tenemos otro outfit que you know eh. no, es ella, ella misma ¿Mm? Lenny Bruce es uno de los referentes sí, aquí hay de todo de hecho eh, eh, hablan y tienen referencias sobre cómicos eh, de hecho, en hechos reales, eh, actores de hechos reales, eh, y aquí, pues ya ella quiere más o menos que su, su carrera llegue ya al, al estrellato máximo. Es decir, ya, ya ha estado por todos lados eh, y, y ya quiere tener un gran nombre. ¿Vale? Eh, y eso lo tenéis el 18 de febrero en Amazon Prime Video. ¿Eh? Y tenéis la, la serie que es buenísima. Es buenísima. La disfrutaréis la, todo el mundo. Todo el mundo la debe disfrutar. Todo el mundo la tiene que disfrutar viviendo aquí. Nada, no vale. Y eso para que lo sepáis, Tenéis la señora Meisel el 18 de febrero, cuarta temporada. Es decir, de aquí al 18 de febrero os ponéis con todas las temporadas porque es fabulosa, es un, fabulosa esta serie para todo el mundo, para todo el mundo, ¿sabes? para todo el hogar. Hombre, sea, a los niños pequeños, por pues, lo mejor no les gustan, porque para mayores es chistes habla, ella suele tener muchos chistes sobre el, su, es, su matrimonio, sobre la, 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 su padre, eh, hay muchos chistes de estos picarones, ¿verdad? Entonces los, los niños, pues no lo van a entender. Eh, pero sí, un matrimonio joven lo puede ver, ¿eh? los treintañeros todos los pueden ver. Eh, vamos y los de 20 para arriba también la verdad que está bastante bien y, y yo la recomiendo, ¿eh? ya después tenemos un spin-off esta típica serie que le encanta a mi herma, que le encantaría a mi hermana All American de, con todos los actores de raza negra, eh, que se dedican al fútbol, bueno todos los actores de raza negra no, eh, básicamente son casi todos menos un par de raza blanca para darle ahí su diversidad y eh, ocurre en, el, en la original que es All *American* ocurre en Beverly Hill. en Beverly Hills eh, y un, está basada en hechos reales. Y esta va este es el spin-off en el que uno de los personajes, ahora veremos, se, ya, como ya serían ido creciendo, pues se tienen que ir a una universidad. O uno de esos personajes se va a la universidad porque ella es tenista eh, al, al estilo serena Williams eh, y Venus y, y todo, pues cambia de, de tiene que cambiar entonces hablan eh, y hacen este spin-off sobre esa y entiendo que meterán a otros a los otros personajes y es All American Homecoming vale como Spiderman entonces, este es el spin-off. Lo tenéis en HBO la tanto la serie original como este spin-off que va a ver. Eh, y empieza el 23 de febrero. Vale, para que lo sepáis. Eh, típica serie de adolescentes, ya que entran en la universidad, todo lo que gusta aquí a la gente de que nos gusta, le gusta el niñateo, nos gusta el niñateo, serie, vamos, yo me la trago, yo me la veo, está bien, sobre todo la, la original va sobre el fútbol americano y no está mal, no es como eh, Friday Night Live, eh, que era bastante más, era mucho mejor, me parece que, que trataba el fútbol americano, esta es más, más es como si mezclas OCE, la serie de OCE con mm, fútbol americano, va más o menos, porque son niños ricos y bueno, y viene el el atleta súper, que es el mejor jugador de fútbol y vuelve, y viene a ver Bailey elegir al otro. Además, a mi hermana le encanta por el actor principal que, que hace de, de padre de uno de ellos, que es el que estaba en The Good Fighter, que hacía de, de, de abogado y no, sé quién más, y no sé qué más, no sé qué más serie decía. Pero bueno, eh, ah, también salía en, en esto, en Empire, como el, el que se estaba con Kilayons. ¿Vale? Uno de los pretendientes de Cookie Entonces ahora aquí vais a ver pues la actriz principal eh, que, es, que es la de la que viene a esta serie. ¿Vale? Y aquí veremos aquí tenemos, bien, aquí tenemos esta es la que viene de la, eh, la actriz que tampoco es tan principal. ¿Vale? Es tan principal. Ella está liada con uno de los protagonistas. Eh, está casada con uno de los protagonistas eh, de All American la chavalita, sí está casa aunque sea adolescente en las cosas de esto y es la que se traslada y aquí está el otro el coprotagonista de la serie de All American que él la ve viéndose a ella ve viéndose a ella y que se queda en otro sitio porque él no va a la universidad vale, este no tengo subtitulado porque este es el campus el campus donde va a estar ella eh, y, y eso vale. Entonces aquí vemos ella entrando a la universidad. Aquí que al principio pues se sentirá sola. Pero claro, en cuanto a esto empieza, eh, empezamos con la fiesta. Eh, este le está preguntando qué, qué está are haciendo in? y Something's ella de fiesta. Y claro, eh, una universidad. Uy, aquí está el muchachito que quiere rollito con ella porque este spin-off que él sepa estuvo un capítulo anterior, un capítulo en All American que en el que ellos van a visitar esta universidad y ya aparecen más o menos los personajes y aquí tenemos al otro actor que siempre iba detrás de ella en ese capítulo y con el que había mucho feeling. Este actor además estaba en la serie de, de Legacy del de spin-off, del spin-off de Crónicas Vampíricas de, de los originales es el, el spin-off en el que tenemos a, a a Hope, la historia de Hope en Crónicas Vampíricas la hija de, de Klaus, Michaelson, y este hacía de hombre lobo en esa serie pero ya no está en esa serie entonces ha venido a esta serie y aquí va, va a ser el muchachito que se la quiere ligar that, ¿Vale? uh -huh. y nada aquí pues lo que vamos a tener este el protagonista masculino y ella la protagonista eh, femenina eh, y eh, eh, aquí lo que los deportes que vamos a ver como he visto es béisbol Él es una estrella de béisbol eh, universitario y ella pues será de tenis, ¿Ve? aquí tenemos el campo de béisbol eh, aunque aquí por ejemplo eh, esto es fútbol normal so soccer como le dirían allí ¿vale? de hecho tiene las la líneas aquí jugaban al soccer fíjate a su campo ¿Vale? y aquí pues ya no será eh, el fútbol americano ve aquí todo el rato el rollete de ellos dos y bueno los problemas que tendrá este muchacho y ella pues en el, en el ¿eh? y aquí pues claro ella bailando que también bailaba en el capítulo ese de, de los All América allá nah, ¿eh? de tenis en plan Venus Williams y, y Serena eh, y aquí ya, que eh, esto, pues estos son otros, estos no son ellos, ¿vale? Este también es otro, otro creo que este es otro actor de, de All American original. Y nada, eh, ella aquí bailando, eh, perreando y de todo con el muchachito. Y, y bueno, y eh, estará a prueba su, su matrimonio. Porque a quién se le ocurre, ¿vale? Aquí, aunque ponga 21, en España es el 23 de febrero. ¿Vale? El 23 de febrero la tenéis en HBO Max. Y nada, a todos los que les gusten este tipo de series, pues a disfrutar. A mi hermana seguro que le gusta. ¿Mm? A mi amiga Tamara, que le gustaba Rebelde, seguramente le guste. Esta serie de niñateo, como diría ella. Bueno, lo siguiente que tenemos, que ya estamos acabando, nos quedan solo dos cosas. Lo siguiente que tenemos la película precuela de X-Man. ¿Vale? De Kissman, en la que hace poco estaba en el cine. No, de hecho, cuando estaba hace poco la última vez que fui al cine. Estaba en Navidad, estaba en el cine. De Kissman, la primera misión en el que vemos el origen de esos sastres que son básicamente sastres eh, ingleses, pero que son agentes secretos. Eh, con su, su, su... en plan James Bond, pero en plan sastre eh, gracioso y de... y de... Y de, y de acción, es ¿eh? sí, decir, esta serie parece la película, no está, muy, no, no está muy bien. Un poquito no está tan bien como las dos primeras de, de, de Kissman, en la que teníamos a Colin Fierce y al actor este que hizo de Delton John. Eh, y aquí lo que tenemos el, como reclamo es a Ralph Fiennes, o Ralph Fines, como se diga, como reclamo de esta película, en la que vamos a ver cómo se crea esta asociación de sastre de secreta eh, para luchar y eh, proteger a la corona inglesa eh, contra eh, eh, contra Rasputin Rasputin ¿vale? era creo, el moscú ruso y aquí tenemos, vamos a verla voy a ir poniendo el trailer para que veáis vamos a ponerle un poquito para adelante un poquito de velocidad para que los copies no salten. Eh, aunque seguro que acabará saltando, a pesar de que le paro y vuelvo, porque esto sobre todo cuando lo coges así sin el, el vídeo partido. ¿eh? Aquí tenemos Kissman, Kisman sastrería. Se dedicaban a hacer los trajes. Aquí, vale, aquí tenemos los reales. ¿eh? Y aquí pues, parece que él es el original. Eh, Real Fines, Vale. Y le explica al muchacho que ey, esto no era ¿ves? el espionaje, son hechos reales. Eh, reales inéditos, como han puesto vale, aquí la guerra, eh, aquí hablarán de rapetín, eh, aquí las leyendas ¿vale? más malignas de la historia. Eh, este yo creo que es, va a ser como un, un escuadrón suicida, Cabildo eh, Príncipe. ¿vale? te están hablando de y se van a ir cargando pues, a todos los, los enemigos. Matahari eh, eh, vamos, que se van a ir cargando a los que se supone que son los malos ¿no? de, de la época. Y un monje lo que Rasputin. Rasputin. Eh, pues básicamente vais sobre sobre eso, que esto cuando se estrenó, eh, 29 de diciembre. Es que sé nada de si sí, sé nada. ¿Vale? La nobleza tiene origen. Eh, y bueno, mucha acción, muchas armas en plan James Bond y, y su sentido del humor. Eh, que estas, estas películas siempre han tenido su lado humorístico. Y bueno, más no podemos, no os voy a poner más porque pues, básicamente ya sabéis de lo que va la película. Eh, y va sobre la primera misión de los hombres del rey. ¿Vale? Los hombres del rey de la corona inglesa. Aquí alguien está poniendo Una cosa que le vamos a... No se puede quitar desde aquí y bueno, le damos eh, Ya lo quitaré. Esto no se puede bloquear desde aquí. Te damos a bloquear, a ver si me puedo meter en mi, en mi propia sesión, aunque no lo veáis. Eh, y bloqueo un comentario que ha visto ahí, porque como lo tengo moderadores eh, el día que quiera ahí eh, lo pondré. Eh, me voy a meter en mi canal, vamos a quitar, me voy a quitar el sonido. Eh, Vale, vamos a ver esto. Borrar. Vale. Pues nada. Vale, pues ya, esa la tenéis el 23 de febrero en Disney Plus, que creo que se me había dicho, en Disney Plus la podéis ver. kimman hey, pa para pache para ratillo, echar un ratillo, no sé qué, ver, el fin de semana. Película de fin de semana, podríamos decir. Vale, y que la veáis. Y después, ya por último tenemos el último spin-off de vikingos ¿eh? vikingos Valhalla ¿eh? que la podéis ver en Netflix y que ocurre eh, 100 años después de los últimos acontecimientos que ya hemos visto de en la serie vikingos es decir, si después de, de el sin hueso el deshuesado, ¿no? ¿cómo se diría? de de, de Björk piel de Hierro y todo eso en el que veremos básicamente la historia de, esto lo tengo aquí apuntadito porque no me sabía los nombres, de Leif Erikson, eh, Fredis, eh, no, Fredis y eh, Harald Hadrada, esto, esto es para un vídeo cómico, ¿eh? si tuviese el OBS acortaba esto en plan bro, y del rey Normando Guillermo el Conquistador. Hombre, esta era más fácil. Vale, vamos a ver la historia de eso. Tendrá más o menos el mismo estilo que la serie de Vikingo. Y, hombre, la serie de Vikingo está muy bien. Esperemos que su spin-off o secuela también esté bien. Si es verdad que cuando se acabó la etapa de Ragnar, la, la serie floje un poquito porque el personaje de Ragnar y el actor estaban muy bien. Pero bueno, lo demás también estuvo bien, pero flojeó un poquito también. Esa lagerta que parecía más joven mientras más, más, más años cumplía también tuvo ahí esos fallo pero bueno eh, aquí ahora vamos a ver mm. y nada vamos a darle un poquito de velocidad y esto para que lo sepáis el final ya tenéis mm. vamos a compartir mm, 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 mm. y aquí tenemos novedades bien Luego, no, este soy yo. Este soy yo que estoy ahí puesto para bloquear ciertos comentarios. Vamos a ver, a ver si lo hago bien ahora. Ta -ta -ra -ta -ra -ta -ra. Vamos ver. Pues bien, vamos a ver. Aquí tenéis, pues, bajala. drums. Los tambores. Aquí, por pues, claro, son personajes nuevos, que no, actores nuevos de los productores de la crema de serie Vikingos. Este chaval me suena un montón. Este puede ser que sea el de Dopexic. Yo creo que sí, que es el de Dopexic. Eh, para vengar la muerte de los vikingos. Eh, y bueno, aquí pues, veremos toda la historia eh, de sus líos de los vikingos con la Inglaterra. Ah. Y las batallas, vamos. Si sí es verdad que se ve una. que la serie va a ser un poquito menos oscura, ¿no? En el sentido. Que sigue manteniendo el mismo formato. En el que veremos. Eh, tanto actores principales, masculinos como. Eh, como femeninos. Y, y nada, esta series eh, Hay que recordar que la serie Vikingo. Eh, se veía en el canal de de historia del canal de historia por su buena recreación es decir, a hacer es decir, aquí ten... bueno, Valhalla la tenéis el 25 de febrero en Netflix ¿Mm? y hombre, eh, para todos los que os habéis quedado sin la serie vikingo, pues ya la tenéis es decir, eh, vamos, buena buena serie, buena serie ¿Mm? Y espero que os guste, espero que os haya gustado todas las todas las recomendaciones que os he dado. Ya sabéis, no tenéis por qué haber visto todo el directo. Podéis haber todos los likes. Son siempre de agradecer. Todas las suscripciones, igual. Eh, ya sabéis, esto eh, lo hago ya, lo hacemos por afición, por entreteneros, para que sepáis, hombre, por yo, que solo ve muchas series, os traigo series, os traigo, los podéis ver en el directo y en la descripción de, de este directo, podéis ver perfectamente de qué serie hemos hablado o películas, ¿eh? porque muchas veces uno no sabe qué es lo que, que se ve, que no lo sabemos, no, no nos acordamos de si, Fu, ahora que ve, porque muchas veces además las recomendaciones que nos da Netflix, eh, HBO o, o Amazon no son adecuadas a nuestro gusto, es decir. Muchas veces te quedas tú, ¿por qué me has recomendado esto? Como el otro día que me salió el, el, el documental de Georgina. Si sí, yo no veo casi ni documentales, ¿por qué me recomienda eso? Pero bueno, a gusto los colores, yo os traigo variados, es decir, de todos los tipos, tanto de familia, como de gente de ciencia ficción, como, como cosas de, de, de fantástica, vamos de todo estilo espero que os haya gustado este directo eh, muchísimas gracias a todos los que me habéis tenido aquí esperando dar sobre todo muchas veces también que se antes de que se me olvide al público latino que me suele ver darle las la gracias por ese apoyo eh, también a toda la familia que me me acompaña suscriptores y bueno espero que a partir sobre todo más del martes que ya estoy descargadito de trabajo pueda traer más vídeos de noticias de a ver si termino de ver las series que que son nuevas eh, y os hago más vídeos, además ahora tenemos un arito, tenemos nuevas luces como estáis viendo aquí y eso, y nada eh, algún día os traeré un ordenador nuevo y ya haremos las cosas con el OBS y no tendremos que ver este loguito del stringar. pero bueno nos sirve también el stringer para, para esto, muchas gracias y nada hasta el próximo directo y no olvidéis darle al like si estáis terminando eh, si lo estáis viendo en diferido muchísimas gracias a todos y nada, espero que os haya gustado